El Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat, segunda ciudad de Cataluña con más de 250.000 habitantes, gobernado por los socialistas catalanes, es uno de los que decidió no ceder locales municipales para la celebración del referéndum. Uno de sus históricos líderes locales, exconcejal y exdiputado en el Congreso por Barcelona, propone cómo desbloquear la situación. Convocar elecciones en Cataluña y en España, porque hoy la legitimidad del gobierno de Cataluña está perdida, porque han hecho acciones contra unas leyes que les han permitido ser gobierno de Cataluña, por lo tanto ya no hay gobierno en Cataluña y en el resto de España, a nivel de Rajoy, del presidente Rajoy, su pasividad ante las cosas ha hecho que también esto se convierta en un problema mucho más grande del que en teoría debería haber sido. Pese a la negativa del Ayuntamiento de L'Hospitalet a ceder locales, miles de ciudadanos votaron en otros centros dependientes de la Generalitat, donde se produjeron algunos incidentes con la policía.